one to dance. Nope. Speed got something going on in my pants. Like I'm stuck in a trance, and I better take advantage. Who knows when I get another chance? Yeah. I feel like breaking two. Electric boogaloo. You play Kelly, I be Ozone, Trappy, Laz, entire crew. Now I know how to get down on the floor. Experienced in moves you can't ignore. But something about this beat that's got me hooked. Come over here and take a closer look. La noria, el tío vivo, casetas de tiro, suculentas comidas y, como no, algodón de azúcar. Todo esto y más es lo que encontrará este año en el recinto ferial de la Aldehuela. Aunque entre los mayores y pequeños siguen triunfando las atracciones típicas, este año vienen importantes novedades además de un aumento de feriantes. Sí, las novedades. Tenemos el hotel, tenemos otro aparato ahí, el 3D. Quieras o no quieras, se lo hemos robado, como aquel que dice, a Valladolid. Nos, tenemos muy buena influencia con Valladolid y nos lo ha pasado, digámoslo así. Nos cambiamos las novedades de unos a otros y son las novedades que hay. Hay muchas novedades. El recinto ferial está muy bien montado. No sé si os habréis fijado cómo están las calles para que el público pase, esté todo el mundo a gusto y contento. Hay unos poquitos más, pero por las cosas como están, pues tenemos terreno y hay que ocupar todo el terreno. Y hay que darle afluencia al público, tanto al feriante como al público, cavidad a todo el mundo que venga aquí. Y siempre será bienvenido a Salamanca, tanto el feriante de fuera como el de casa. Los precios se mantienen del año pasado. Aún así, para animar a los salmantinos, los feriantes han puesto en marcha distintas iniciativas como el Día sin mi coche, para todos los que vayan en bici, o los tres días del niño, 21, 22 y 23 de septiembre, en los que se aplicará el 50% de descuento. Bueno, pues bajarán con bicicletas los chiquillos, les daremos una invitación gratis para que monten en los carruseles. Nosotros vamos a trabajar este año, de hecho estamos trabajando todas las atracciones al mismo precio que el año pasado, puesto que el ayuntamiento nos ha cobrado el mismo precio que el año anterior y no se ha subido ni nada. Lo que pasa es que nosotros vamos peor, que lo sabemos todo, que ha subido la luz, ha subido el agua, ha subido el gasoil, ha subido todo, pero nosotros conté con eso, vamos a ir, le hemos dado palabra al ayuntamiento, porque el ayuntamiento también nos ayuda de intentar conservar los precios del año anterior, no intentar tocar los precios. El mismo precio vamos a trabajar. Otra de las novedades de este año es la programación diurna, donde se podrá disfrutar de bailes de sevillanas o espectáculos de malabares. Más de medio centenar de atracciones pensadas para el disfrute de todo tipo de público. No se lo piense más y acérquese al recinto ferial de la Aldehuela hasta el próximo 23 de septiembre.